Buenos días. Miren, estamos curando un disco. Un disco de los que usan allá en el campo, los tractores. Me regalaron este disco y ahorita lo estamos curando. ¿Cómo curarlo? Ok, ahí te va. Aviéntale 2 libras de cebolla, 2 tazas de aceite, 2 libras de cebolla, 2 tazas de aceite y una botella de picante de litro. Entonces, todo esto es para tirar, ¿sí? Solamente es para curar el disco. Ya cuando termines de curar el disco, todo esto lo vas a echar al desperdicio, a la basura. No vayas a lavar el disco cuando termines de quitarle todo esto. Simplemente y sencillamente, solamente con una trapo, una garra, una toalla que ya no quieras también, limpia bien la cazuelita esta que viene siendo el disco de tractor, de rastra de tractor, y nomás límpialo, ya cuélgalo en tu garage, cuélgalo donde lo vayas a usar. Ya cuando lo vayas a utilizar para hacer una disqueada, entonces límpialo, lávalo con limón y todo, pero ya estuvo curado. Está listo para usarse otra vez. Como les digo, esto es un desperdicio que se hizo para curar el disco. Una botella de aceite de 1 litro, 2 tazas de, digo, miento, una botella de picante de 1 litro, 2 tazas de aceite de cocinar y 2 libras de cebolla. Entonces, con eso se cura el disco. Y este disco, esta receta del disco, para limpiar el disco, está al estilo Nabor. Al estilo Nabor. Bueno, una receta ya después, cuando vayas a cocinar para invitar a tu familia o lo que sea. Haz una disqueada al estilo Chihuahua. Al estilo Chihuahua. Tráete 2 libras de longaniza, 2 de chorizo, 2 de fajita, 2 libras de todo lo que le quepa aquí. Y entonces revuélvelo todo y eso es la disqueada al estilo Chihuahua. Bueno, con esto nos vamos, nos despedimos. Esto fue solo para curar un disco.